Univisión está en la convención anual de la Asociación Nacional de Difusores, la convención más importante del mundo a nivel de tecnología para televisión y para radio. Aquí se han dado cita más de 650 fabricantes de todo el mundo para desarrollar a lo largo de 4 días en 40.000 metros cuadrados de exposición lo más avanzado, lo más moderno, el futuro que ya se nos avecina en la década de los 90 para brindarnos la nueva cara de la tecnología actual. Les invito a que nos acompañen a disfrutar de esta maravillosa exhibición. Más de 70.000 personas de todas las partes del mundo han venido a descubrir en el Convention Center de Las Vegas el futuro dinámico, la nueva tecnología que nos depara desde ya el siglo XXI. De la televisión día a día va sintetizando más la operación que hace muchos años requería de muchísima cantidad de personas. Es un placer para Venevisión estar en compañía del señor Armando Ishimaru, ingeniero jefe, gerente para toda Latinoamérica de Sony Corporación, y con el señor Juan Carlos Mejía, director general de ventas también para Latinoamérica. ¿Hacia dónde va la nueva tecnología, señor Ishimaru? La nueva tecnología está caminando para una integración total del sistema de videos. ¿Y cómo funcionaría eso? Precisamente Sony este año está introduciendo un nuevo concepto, que es el IVO. Bajo este concepto buscamos que todos los sistemas que conforman una estación de televisión sean controlados desde un computador central. Precisamente aquí en este panel vamos a poder encontrar un computador que nos está comandando un sistema de reproducción de comerciales, que es una cartuchera que tiene su computador propio. Vamos a tener otra cartuchera, otro LMS, para emitir la programación. Vamos a poder comandar cada una de las grabadoras que nos van a que emiten la señal al aire. La idea que tenemos sobre la integración de todos los sistemas es que no solamente la parte de ingeniería, sino ventas, tráfico y toda la parte administrativa estarían controladas desde un solo cerebro. Básicamente ese es el principio. Sony está desarrollando los computadores, está desarrollando los programas de aplicación para cada una de estas áreas. En la actualidad, ¿cuántas personas se necesitarían para manejar esta operación y cuántas personas se necesitarían a través de este sistema? Bueno, básicamente se requeriría una persona responsable de la operación total de la estación para la coordinación general. E indudablemente vamos a seguir requiriendo los ingenieros y técnicos que estén en cada uno de los subsistemas, pero vamos a poder tener un solo coordinador para toda la estación. ¿Que anteriormente eran cuántos? Bueno, la administración de una estación de televisión podía llevar a 50 o 100 personas. Hacia allá va el futuro dinámico de la televisión. Dentro de las muchísimas sorpresas agradables que tuvimos en Las Vegas, una de ellas fue la de encontrar a un brillante ingeniero venezolano. José Rondón es el representante para Ampex en nuestro país. Y yo quisiera preguntarte, José, ¿cuál es la nueva tecnología que ya tenemos? ¿Hacia dónde va la televisión del futuro? ¿Cuál es ese dinamismo tecnológico a que nos estamos enfrentando? Bueno, en los actuales momentos se está viviendo una época de transición hacia lo que ya se está llamando la alta definición en televisión, lo cual se va a tener dentro de 6 años. Para la década de los 90 vamos a tener esas maravillas de la alta tecnología, que es la alta definición, es
tener en sus propios hogares, en sus pantallas de televisión, la imagen de cine, que es la alta definición. En los actuales momentos, nuestra compañía ha desarrollado un formato de transición a ese cambio, que es las máquinas digitales D2, que es el video compuesto normal, pero en grabación digital, el cual va a permitir muchísimo más performance en cuanto a calidad de video. Estos mismos equipos van a seguir desarrollándose para esa década de los 90, en el cual van a tener la alta definición, y probablemente Venevisión va a tener esos equipos dentro de 6 años y va a estar como líder en tecnología televisiva. Vamos a seguir estando como líderes. Por supuesto. Viajó hasta Las Vegas para actualizarse en cuanto a tecnología se refiere, se encuentra nuestro director de postproducción, Luis Ramírez. Luis Ramírez es la persona responsable de toda esa cantidad de efectos especiales que vemos día a día en nuestras promociones. Luis, ¿por qué no nos cuentas un poco cuál es la versatilidad de la switchera que tienes en tus manos y qué es lo que nos va a permitir a la televisión en nuestro país hacer este tipo de mixers? Bueno, esta switchera, nuestro ABC switcher que tenemos en Venevisión, es nuestro principal arma con el cual día a día hacemos la televisión que ustedes ven. Esta switchera es bastante versátil y nos permite hacer, bueno, todos los efectos a nivel de disolvencia, wipe, hacer key. Sería bastante complicado decirle a ustedes todo lo que este equipo hace, pero estamos a la vanguardia, estamos con lo mejor y siempre estaremos dándole a ustedes lo mejor de nuestra creatividad. Otra de las cosas que más nos llamó la atención fue el ver cómo las cámaras, ya de la década de los 90, se desplazarán sin necesidad de tener un camarógrafo que las mueva. Serán controladas por el director, que estará en un panel especialmente diseñado para hacer todo tipo de movimiento sin que intervenga un ser humano al momento de la grabación.